La maraca es un instrumento originalmente indígena y se conoce de su existencia desde la época precolombina. A diferencia de nuestra maraca criolla, que se toca por pares y en actividades generalmente festivas, la maraca indígena se usa individualmente y en rituales religiosos para entrar en contacto con la deidad. Por supuesto, la maraca es de origen indígena en nuestro país. Y debido a todo este sincretismo y uniones y mezclas de raza, la maraca se fue incorporando progresivamente a cada una de las manifestaciones de nuestro país. Hoy en día, las maracas llaneras son las más populares entre todas las que existen en las diversas regiones de Venezuela. Aunque cada región manifiesta un ritmo particular en la manera de tocarlas, son las maracas llaneras las que junto al cuatro y al arpa conjugan ese sonido y estilo tan conocido y representativo del folclore del país, el joropo. Todo el mundo conocemos que es la mata de tapara. Supuestamente se agarra en menguante. Porque dicen que cuando lo meten en guante, las taparas salen de mejor calidad. Hay un tipo de taparas que son de un verde oscuro, que son gruesas, que esas son las que salen claritas y son buenísimas para hacer maraca. Entonces, tú agarras las maracas, hecha, vemos nosotros, ¿eh? Le abres un orificio pequeño por acá y otro por acá atrás para sacarle la pulpa, las limpias. Y las pones a secar, mandas a retener los palitos. Eso serían estos palitos, que son los que van cruzados. Por eso que se abre el orificio aquí es porque son para que sean las maracas de palos cruzados. Para que sean maracas palos pegados, hace el orificio pequeño y las pega. Ayúdame. Piense que esta maraca es mucho más, el sonido es mucho más suave que el de este. Es porque este tiene otra semilla que es espumesapo, que es una semilla que se consigue en una mata a las orillas de un río, pero es una semilla mucho más pequeña que el apacho que se conoce para las maracas. Primero es el trancadito, que llamamos el chichac, ¿verdad? Y después el escobillero y el repique el repique de uno, dos, repique de doble, el escobilleo doble, que te voy a explicar. Esto que llamamos el chichac. En el caso del joropo llanero, por ejemplo, 3x4, el 1 va siempre aquí atrás, en lo que... A pesar de su sencillez, las maracas encierran una rigurosa y a la vez misteriosa manera de tocarlas. Es el chocar de las semillas con la tapara lo que le da ese rico sonido que nos acompaña en muchas de las manifestaciones tradicionales de cantos y bailes propios de nuestro país.